Bueno, tenemos que hablar de un convenio que tiene que ver con la provincia de Chaco, que tiene que ver con Formosa, que tiene que ver con Catamarca. Bueno, y tiene que ver justamente con que Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Catamarca van a buscar reducir la informalidad laboral. En Buenos Aires, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, participó junto a sus pares, Gerardo Zamora, Raúl Jalil y Gildo Infran, de una reunión con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. La idea es definir una serie de políticas públicas con el objetivo de transformar planes sociales en empleo productivo y potenciar el desarrollo de cadenas de valor de la economía popular. Es un tema complejo que requiere políticas públicas activas y diseñadas específicamente para reducir la informalidad laboral. Esto destacó el mandatario chaqueño. Además, junto a Zabaleta, firmó dos convenios. Uno para fortalecer la asistencia a comedores escolares por 560 millones de pesos y otro por 411 millones de pesos para continuar con los operativos de asistencia alimentaria destinada a familias del impenetrable chaqueño. El gobernador chaqueño explicó también que el operativo implicará provisión de alimentos y agua potable, garantizando un proceso de abastecimiento regular en cumplimiento a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, para lo cual se avanza en un proceso regular de asistencia, monitoreo y control, concluyó así Jorge Milton Capitanich.